Si no eres un residente de Florida o si no tienes tu receta médica, no se puede comprar cannabis con THC. Para saber qué se necesita para consumir marihuana de manera legal en el estado de Florida, Estados Unidos, hablamos con un experto, Osvaldo Graciani, director de marketing de Fluent Cannabis, una empresa con más de 27 dispensarios solo en el estado de Florida. Ok, entonces a ver si entendí. Paso uno, tengo que registrarme como ciudadano de Florida en el Departamento de Salud. Exacto, no ciudadano, o demostrar que has vivido acá en Florida más de un mes. Más de un mes. Exacto, si no vives en Florida. Si vives en Florida, eso es todo lo que necesitas. El siguiente paso es ir al doctor. Ir al doctor que está en la lista de este link. En la lista. Incluso Fluent, también te voy a dar ese link, en la página de Fluent está digamos, el lugar donde puedes ver todos los doctores por locación, por donde vives, y obviamente el rango de doctores varía. Está desde el doctor hiper serio, que realmente receta esto a pacientes que tienen condiciones súper extremas, y está marijuana doctors, que entienden un poco más que la gente que quiere tarjetas es un poco más amplia que un paciente con una condición terminal. Que le falta una pierna. Exacto. Entonces ese rango lo decide al final el paciente y el doctor. No es algo que nosotros nos intervenimos, pero sí ofrecemos acceso a que los consigan cerca de donde viven. Pues, porque claro, como estamos en Florida, es un estado muy grande y necesitas buscar que esté cerca de tu casa. ¿Y paso tres? Paso tres, cuando el doctor te receta esto, ellos básicamente le avisan al estado, okay, este paciente merece una tarjeta. Y se actualiza. Y entonces el paciente tiene con esa información, va a la página del Office of Medical Marijuana Use y aplica por su tarjeta médica. Ahorita las están dando el mismo día. O sea, el mismo día tú puedes ir al dispensario, si ya el doctor te recetó, del mismo día que aplicas por la tarjeta. Eso antes eran meses de espera, ahorita es el mismo día. Entonces ha habido mucha evolución ahí y ha hecho que la base de pacientes crezca y haya mucha migración del mercado negro al mercado legal, justamente porque ya ahorita se hace más accesible. Después de esta esclarecedora conversación junto a Osvaldo Graciani, director de marketing de Fluent Cannabis, esperamos ahora sepan cómo conseguir una receta de cannabis medicinal en Florida. Y venir a Fluent Cannabis. Por favor. Yo voy a estar afuera. Yo voy a estar adentro. Si yo voy a estar afuera, bueno, ahí arreglamos. Y ahora vamos a ver cómo se compra marihuana medicinal en un dispensario de Fluent Cannabis. Una de las cosas que uno tiene que hacer es primero preguntarle al, nosotros lo llamamos curator, cuánto tienes disponible, porque eso te puede solucionar si no vienes preparado. Si vienes preparado, nosotros tenemos los menús digitales aquí que están conectados a la página web, donde tiene todo nuestro inventario en tiempo real de la tienda. Entonces, aquí puedes ver lo que tenemos en descuento, nuestros best-selling, los mejores productos, y después te vas por categoría, flor, los cartuchos, los pre-rolls y las pipas precargadas. Y después hay otras cosas, en este caso están las tinctures, que son las gotas. Y este es un nuevo producto, por ejemplo, que voy a pedir, I'm gonna have one of those, el agave. Esto es un nuevo producto que lanzamos esta semana, que es un edulcorante con infusión de cannabis. Son 300 miligramos en un envase de 2 onzas, lo cual hace que el producto sea súper concentrado de cannabis y le gusta mucho a los heavy users, como decimos acá, exactamente. Entonces, I'm gonna get one agave, I'm gonna try that thing. Una de las cosas que hacemos con el agave y lo vendemos mucho es para combinarlo con comida. Mucha gente le gusta combinarlo con frutas o con el yogur o con el café o el té y hace que obviamente la experiencia sea mucho más interesante. Y aquí están toda la flor que hay disponible ahorita en el dispensario. Una de las cosas que pasa mucho con flor es que la vendemos muy rápido y sea sold out, como decimos acá, todo el tiempo. Entonces hay que estar, la dinámica de la disponibilidad de flores es muy interesante porque es todo el tiempo qué hay nuevo, cuál es el nuevo strain, cuál es la nueva tendencia. El precio varía muchísimo dependiendo de la potencia, de la demanda en el mercado, de la cantidad de unidades que tenemos. Tenemos todo como una matrix
que define el precio dependiendo de muchas variables, el nivel de terpenes, que es para mí lo más importante, sinceramente. Sí. Eso también lo metemos ahí. Entonces, bueno, y por también ejemplo, tiene THC más, los cannabinoides también ¿sí? están más arriba. Sí. Entonces, por ejemplo, Biscotti, I would say right now Biscotti is one of the best players right now. Hay muchas maneras, de, o sea, que hay flor desde los $18 hasta los 55, 52, por ejemplo. I'm going to get one Biscotti. Okay. Let me get one stock in Mendo. Okay. I like that a lot. Okay, I'm going to have two stay puffs, two, three packs of the stay puffs. Okay. And. Oh, good. Y qué suerte. Edibles, vamos a probar el original blueberry y una de original watermelon. ¿Y me puedes mostrar la tarjeta para chequear los miligramos, por favor? Por supuesto, no te burles de mi foto, por favor. No, no podemos mostrar eso. Por, no, pero por la foto, no, mentira. Ok. Ahora veo tu receta que sí tiene okay. suficiente. All right, perfecto, gracias. Sí, de nada. ¿Quieres algo más? O sí, ¿tienes más? Entonces, ven que el tema del branding es súper limitado. Es todo blanco. Todo blanco, lo que compré que es edibles y flor. Cuando te vas a cartuchos y aceites, puedes agregarle un color más y ahí hay un packaging que lo puedo mostrar después. Este es el tincture de agave. Esto es el sweetener. Esta es la flor. Por ejemplo, esta es el biscotti. Entonces aquí puedes ver y oler sin duda. ¿Puedo oler? Sí, claro. ¡Ay, qué rico! Así vienen los pre-rolls. Vienen de a tres y son de medio gramo, no son de un gramo. Y sinceramente me parecen superiores a los de un gramo en muchos sentidos. Y así vienen los edibles. Vienen 10 gels de 10 miligramos cada uno. Está buenísimo. Okay. Entonces, bueno, esto lamentablemente es para mí. Sí. Porque, porque es fin de semana. Right? Y estos son los deliciosos pre-rolls de Fluent. Ya que tú no puedes agarrarlo, esto es ilegal. Necesitas, tú no. Gracias. El total sería 216,35. ¿Cómo quieres pegarlo? Voy a pagar con Campe. Ok. Okay. Muchas gracias. Sí. ¿Te ha pagado? Listo. Hizo la factura. Gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Thank you very much. Un poco gorda hoy. Fat. Y así es como se compra marihuana legal en el estado de Florida. Os lo va a pasar muy bien este fin de semana. Nosotros vamos a tener que esperar a que cambie la regulación o... Ay, yo conozco a alguien. Nos vemos afuera.